Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Quiero decirles algo, si hay algo que identifica este programa Nunca Más, es que nosotros hacemos un continuo seguimiento a las historias que les contamos y no paramos, además, hasta encontrar un final justo. Y por eso hoy quiero contarles el final de la terrible historia de Nancy Lozano. Ahí está ustedes, seguramente le están recordando, ahí está Nancy. Ella se comunicó con nosotros hace aproximadamente 3 años para decirnos que el hombre al que ella había amado profundamente, llamado Raúl Cherre Gastelú, la agarró de los pelos, de un puñete le reventó la cara y ¿saben qué otra cosa hizo? Pues a patadas le reventó los músculos de la vagina. Y así, mientras ella se moría del dolor, la tuvo encerrada 3 días, hasta que ella finalmente pudo escapar y en una clínica la tuvieron que operar porque tenía los músculos de la vagina destrozados. Las imágenes eran realmente terribles y lo incomprensible era que la justicia no había hecho nada y Raúl Cherre Gastelú no solo seguía libre, sino que además este infeliz seguía amenazándola de muerte y habían pruebas de este cobarde donde él mismo asumía la bestialidad que le había hecho, pidiéndole perdón a Nancy por golpearla y diciéndole además que aún la amaba. Pero Nancy ya no estaba sola y decidió escapar de esa terrible pesadilla. Ustedes van a recordar toda la historia. Incluso nosotros estuvimos cara a cara con este cobarde agresor. Él estuvo aquí en el programa. Pero hoy Nancy nos va a contar qué pasó 3 años después con su historia. Ella va a estar aquí en el set, y tienen que escuchar todo lo que le sucedió durante estos 3 años. Pero antes quiero que recuerden su historia. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. No me pasa. Estás mal de la cabeza, en serio. Estoy mal de la cabeza. No, Nancy, porque todavía no te he matado. Mátame, pues, entonces. Estoy esperando el momento menos indicado. Ya te he dicho, Nancy, tú te metió con el diablo. Me da tanta cólera. Me da tanta cólera, en serio. Y por haberte hecho todo esto. Yo quiero que tú me digas por qué me golpeaste, por qué lo hiciste. Por la maldita rabia. ¡Tú eres un salvaje! Y tú no vas a usar este espacio para defenderte. ¿O tú qué crees, que yo voy a permitir que tú, un agresor, venga aquí para defenderse y lavarse la cara? ¡Olvídate! La verdad que para nosotros esta historia comenzó cuando una mujer de 21 años, llamada Nancy Lozano, con las justas podía pararse de su cama. Porque el hombre con el que ella había terminado, luego de casi un año de una tormentosa relación, le había reventado a patadas la vagina. Lo que más me dolía era verla a mi mamá. ¿Cómo sufría al ver que me habían hecho tanto daño? Soy una persona que me considero muy valiente. Y si yo hago esto es porque no me gustaría de que haya más chicas que de repente él ha hecho daño. Y no me gustaría de que de repente pueda hacer más daños a chicas y de repente yo no me quiero quedar callada porque yo quiero que él pague por lo que ha hecho. Desde el día del hecho que pasó el problema hasta el día de hoy no puedo dormir porque tengo que dormir 3, 4 de la mañana y si duermo tengo muchas pesadillas. Pero ¿cómo comienza esta historia? Nancy Lozano, una mujer atractiva de 21 años, estudiaba administración bancaria y en sus ratos libres trabajaba como modelo. Un día la llamaron para grabar un comercial de una conocida marca de helados y ahí conoció a Raúl Cherre Gastelú, un hombre de 30 años que también trabajaba como modelo en campañas publicitarias. Era una de las personas que estaba tan pendiente de mí que me sentía yo protegida, me sentía que me quería. A los 4 meses que nosotros cumplimos, 4 meses, él me regaló un anillo y me dice, yo no quiero tenerte por un día, por semanas, por meses, quiero tenerte para toda la vida. Entonces yo emocionada porque él era tan lindo conmigo, ¿no? Después de eso pasan los meses y él empieza a cambiar. Como ya lo escucharon, la verdad es que el agresor siempre se presenta así, ¿no? Te hace creer que te protege y que por eso está todo el tiempo pendiente de ti. Cuando en realidad eso no es protección. Lo que él quiere es seguir tus pasos, controlarte. Quiere saber dónde estás y con quién estás. ¿Por qué? Porque es un enfermo de celos. Eso no es amor. Pero Nancy descubrió que él mantenía una relación paralela con su ex, con la mamá de su hijo. Y entonces fue ahí que hubo el primer quiebre en su relación, es lo que cuenta Nancy. Y el primer golpe también. Y ahí fue donde él me encuentra revisando su celular. Y ahí fue donde se alteró, me agarró de los cabellos y me dijo, tú eres terca, no entiendes que no pasa nada. Ahí fue donde me jala los cabellos, con su codo, me abre la nariz acá.
mi nariz empezó a recontrahinchar. ¿Por qué continuaste con él? Porque es el momento en el que uno ya tiene una luz clara del infierno que viene, ¿no? Exacto. Si ya te pega, ¿teniendo cuánto tiempo? Casi 7, 8 meses, siendo enamorado. O sea, es el primer aviso, la primera advertencia de que tu relación va de mal en peor. Exacto. Y que eso va a terminar mal. ¿Por qué no dijiste hasta acá nomás, chao? Me sentía tan bien con él que no quería hacer nada contra él. Ya, está bien. Entonces, ya había cierta dependencia en exacto. ese momento. O sea, tú en el fondo querías seguir con quería él. Quería seguir con él a pesar de que pasaba todo. Sentí esa necesidad de que de repente estoy con un amigo, estoy con amigas y no podía estar con ellos si no estaba con él. ¿Y tú estabas y tú te sentías feliz? Yo me sentía feliz. Mi objetivo mío era de que él se sienta muy feliz, de que tenga a una novia pues casi perfecta, que le dé todo. Y yo decía, pero si yo lo tengo todo, ¿por qué va a mirar a otra persona? ¿Cuántas veces te ha golpeado? Hasta el día de hoy 3. Esa fue la primera, y la segunda, última era que casi te mata. Y la segunda es cuando él me agarraba el cuello y me decía que yo no iba a estar con nadie. Lo que pasa es que yo una vez conversé con él, estábamos súper tranquilos. Y yo le dije las cosas que yo pensaba, porque yo ya sentía que yo no podía más. Le digo, de verdad yo siento que estoy mal, porque yo no puedo querer una persona que me ha golpeado. Porque anteriormente, como te expliqué, me rompió la nariz. Y le digo, de verdad yo siento que estoy mal. Y si tú no me ayudas, ninguno de los dos nunca va a terminar esto. Y si va a terminar en algún momento, va a terminar peor, porque él me amenazaba que si yo no rezaba con él, me iba a matar. Entonces, siempre que terminábamos, me decía lo mismo. Me amenazaba, me decía que si no voy a su casa, me daba la orden de que yo tenía que estar a su casa a tal hora. Quiero que te cambies y que me vayas a recoger a mi casa. No te voy a recoger ni Nancy, te estoy hablando, Nancy. Te estoy hablando, Nancy. Te estoy hablando. Aló. ¿Vas a salir de mi casa conmigo? No, no voy a salir contigo. ¿Por qué? Que no quiero. ¿Cómo que no quieres? Nancy, te estoy hablando. No quiero, Raúl. Mira, Nancy, si de repente hoy día no te veo, mañana va a haber un momento menos indicado que yo te voy a ver. Y no va a ser en tu trabajo, no se va a hacer un momento que se está yendo a tu casa, no sé. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a ahorcar o qué? No, no sé, Nancy, no sé, en el momento se verá. En el momento se verá. Por eso mismo no me doy cuenta de que ni siquiera lo que sientes, ni siquiera es amor. Lo único que haces es no sé qué haces, ni siquiera qué sientes. Oye, no sé qué haces, o sea, actúas mal. No, cuando te pido que me llames, no me llamas. Te estoy hablando por WhatsApp el día de ayer. Y que al decirme que me vas a ver, al decirme que me vas a ver y que me vas a matar y que me vas a ahorcar, ¿ese es amor, Raúl? Ay, no, que lo tuyo es amor, lo tuyo es amor. ¿Ese es amor? Lo tuyo es amor. Te escribía, me veías y me dejabas en visto. ¿Por qué? Porque más te importaba salir a bailar con cualquier cholo que hoy de repente iba a esa fiesta, o no sé. Nancy, yo voy a llegar a mi casa a las 7:30, yo creo que sí. Ya, pues yo no voy a ir a tu casa, tú estás loco, ¿no? Ni siquiera ni me hables, yo no te voy a hablar. ¿Así? ¿Así? Ya, Nancy, ya te dije, me esperas en mi casa. No te voy a esperar, yo. No te voy a esperar. Nancy, me esperas en mi casa. No te voy a esperar en tu casa. ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Manipularme y hacer yo lo que haga el que tú quieras? No, Nancy. No, Raúl. No, Nancy. No, estás equivocado, en serio. No, Nancy. Ya me esperas en mi casa. Estás mal de la cabeza, en serio. ¿Por qué estoy mal de la cabeza? Estás mal de la cabeza. No, Nancy, porque todavía no te he matado. Por eso es que estoy mal de la cabeza. Mátame, pues, entonces. Ya. Estoy esperando el momento menos indicado. El momento que tú no sospeches. ¿Y tú qué piensas? Que tus tíos te van a defender. Nancy, mira, si vengan 3, 4 igualito. Ay, a mí me llega. Así como borraste toda la foto del Facebook, también me hubieses eliminado y bloqueado. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Nancy, yo sé a quién estás agregando a tu Facebook. Y te juro, Nancy, que te vas a arrepentir. Puede ser que te acuerdes de mí para toda tu vida. Para toda tu vida te vas a acordar de mí y tu familia también se acuerda de mí. Nancy, tú vives en Comas y yo en Chorrillos. Tú piensas que jamás nos vamos a ver. Espero jamás verte, te lo juro. Porque ahí sí vas a saber nunca haberme conocido. Otra cosa, voy a hacer que te acuerdes de mí para toda tu vida y toda tu familia. Lo que vino después fue el mismísimo infierno para Nancy. En unos minutos nosotros vamos a conversar con Nancy. Ella ya está en camino, va a estar aquí en el set conmigo y 3 años después nos va a contar qué sucedió con su historia y qué pasó finalmente con este salvaje agresor llamado Raúl Cherre Gaselú. Regresamos con eso, volvemos con el final de esta historia.
estoy hablando de buenas maneras, lo primero que haces es actuar de diferente. Buenas maneras. Nancy, pero primero te estoy hablando. Te estoy hablando. Déjame en paz, en serio, déjame en paz yo. Nancy, mira, yo te voy a decir una cosa bien clara. Mira, cuando quieres, si tú quieres que yo actúe como delincuente, a la primera persona que no le voy a hacer daño es a ti. Yo de frente voy a ir y le voy a decir a tu mamá. ¿Escuchaste? Quieras o no quieras, Nancy. Te estoy hablando, Nancy. No quiero verte, no. Nancy, te estoy hablando en serio, Nancy. En serio, no quiero verte. Nancy, te estoy hablando en serio. Yo también estoy hablando en serio. ¿Estás segura, Nancy? Peor va a ser para ti, Nancy. Peor va a ser para ti porque yo te voy a caer en el peor momento. Nancy, te estoy hablando de buena manera, Nancy. Haz lo que quieras, Raúl, en serio. No hagas que yo me raye, de verdad. Haz lo que quieras. Ya te he dicho ya, hace un rato te he dicho, no de repente hoy día, no de repente mañana, no de repente el lunes, no de repente el martes. En cualquier momento, Nancy. En cualquier momento. Ya te he dicho, Nancy, tú te has metido con el diablo. Eres un cobarde y lo que haces es manipularla. Pretender manipular y decirle, y si ella sí en algún momento sintió que te amaba, era porque tú la habías envuelto. Estas llamadas de un hombre amenazando a una mujer de muerte no es normal. Y tú a mí no me vas a venir a contar una historia. Tú lo que eres el típico hombre machista, cobarde, agresor, que no va a cambiar. Tú eres un salvaje. Y tú no vas a usar este espacio para defenderte. ¿O tú qué crees? ¿Que yo voy a permitir que tú, un agresor, venga aquí para defenderse y lavarse la cara? ¡Olvídate! Tú eres un agresor y que toda la gente lo sepa. ¿Y sabes qué? Quiero que te vayas ahorita. Hace aproximadamente 3 años... les contamos la historia de Nancy Lozano. Les contamos la historia porque estaba segura que era una historia que además vivían muchas mujeres, como ustedes seguramente, que muchas viven en silencio, no se atreven a denunciar al agresor, lamentablemente, muchas veces por miedo. Nosotros estuvimos cara a cara con este cobarde llamado Raúl Cherre Gastelú, ahí lo están viendo. Él le había agarrado a patadas a Nancy y le había reventado a patadas la vagina, algo realmente espeluznante. Y seguía libre como si nada hubiese pasado. Ha pasado 3 años ya y hoy Nancy va a estar aquí con nosotros, aquí en el set, para contarnos si por fin pudo encontrar justicia, si por fin este salvaje la dejó en paz y ya no continuó con sus amenazas de muerte. Eso lo sabremos más adelante, pero antes quiero que ustedes sigan recordando esta terrible historia. Y ahí fue donde él me encuentra revisando su celular y ahí fue donde se alteró, me agarró de los cabellos y me dijo, tú eres terca, no entiendes que no pasa nada. Ahí fue donde me jale los cabellos con su codo. Me abre la nariz acá. Mi nariz empezó a recontrahinchar. ¿Por qué continuaste con él? Porque es el momento en el que uno ya tiene una luz clara del infierno que viene, ¿no? Exacto. Si ya te pega, ¿teniendo cuánto tiempo? Casi 7, 8 meses, siendo enamorados. O sea, es el primer aviso, la primera advertencia de que tu relación va de mal en peor. Exacto. Y que eso va a terminar mal. ¿Por qué no dijiste hasta acá nomás, chao? Me sentía tan bien con él que no quería hacer nada contra él. Ya, está bien. Entonces, o sea, ya había cierta dependencia, ¿no? Exacto. En ese momento. O sea, tú en el fondo querías seguir con quería él. Quería seguir con él a pesar de que pasaba todo. Sentí esa necesidad de que de repente estoy con un amigo, estoy con amigas y no podía estar con ellos si no estaba con él. ¿Y tú te sentías feliz? Y yo me sentía feliz. Mi objetivo mío era de que él se sienta muy feliz, de que tenga a una novia pues casi perfecta, que le dé todo. Y yo decía, pero si yo lo tengo todo, ¿por qué va a mirar a otra persona? ¿Cuántas veces te he golpeado? Hasta el día de hoy 3. Esa fue la primera, la segunda, última, la que casi te mata. Y la segunda medio, es cuando él me agarraba el cuello y me decía que yo no iba a estar con nadie. Lo que pasa es que yo una vez conversé con él, estábamos súper tranquilos. Y yo le dije las cosas que yo pensaba, porque yo ya sentía que ya no podía más. Le digo, de verdad, yo siento que estoy mal, porque yo no puedo querer una persona que me ha golpeado. Porque anteriormente, como te expliqué, me rompió la nariz. Y le digo, de verdad, yo siento que estoy mal. Y si tú no me ayudas, ninguno de los dos nunca va a terminar esto. Y si va a terminar en algún momento, va a terminar peor, porque él me amenazaba que si yo no rezaba con él, me iba a matar. Entonces, siempre que terminábamos, me decía lo mismo. Me amenazaba, me decía que si no voy a su casa, me daba la orden de que yo tenía que estar a su casa a tal hora. Quiero que te cambies y que me vayas a recoger a mi casa. No te voy a recoger ni... Nancy, te estoy hablando, Nancy. Te estoy hablando. Aló. Dime. ¿Vas a salir de mi casa conmigo? No voy a salir contigo. ¿Por qué?
que no quiero. ¿Cómo que no quieres? Nancy, te estoy hablando. No quiero, Raúl. Mira, Nancy, si de repente hoy día no te veo, no te veo, mañana va a haber un momento menos indicado que yo te voy a ver. Y no va a ser en tu trabajo, no se va a ser el momento que se está yendo a tu casa, no sé. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a ahorcar o qué? No, no sé, Nancy, no sé, en el momento se verá. En el momento se verá. Por eso mismo no me doy cuenta de que ni siquiera lo que sientes ni siquiera es amor, lo único que haces es no sé qué haces, ni siquiera qué sientes. Oye, no sé qué haces, o sea, actúas mal, no, cuando te pido que me llames no me llamas, te estoy hablando por WhatsApp el día de ayer, al decirme que me vas a ver y que me vas a matar, ¿eso es amor, Raúl? Ay, no, que lo tuyo es amor, lo tuyo es amor. Lo tuyo es amor. Te escribía, me leías y me dejabas en visto. ¿Por qué? Porque más te importaba salir a bailar con cualquier cholo que voy, de repente ir a esa fiesta, o no sé. Nancy, yo voy a llegar a mi casa a las 7:30, yo creo que sí. Ya, pues yo no voy a ir a tu casa, tú estás loco, ¿no? Ni siquiera ni me hables, ya no te voy a hablar. ¿Así? ¿Así? Ya, Nancy, ya te dije, me esperas en mi casa. No te voy a esperar, yo. No te voy a esperar. Nancy, me esperas en mi casa. No te voy a esperar en tu casa. ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Manipularme y hacer que tú, hacer yo lo que haga que tú quieras? No, Nancy. No, Raúl. No, Nancy. No, estás equivocado, en serio. No, Nancy. Ya me esperas en mi casa. Estás mal de la cabeza, en serio. ¿Por qué estoy mal de la cabeza? Estás mal de la cabeza. No, Nancy, porque todavía no te he matado. Por eso es que me estoy mal de la cabeza. Ah, también, pues entonces. Ya, estoy esperando el momento menos indicado. El momento que tú no sospeches, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Que tus tíos te van a defender. Nancy, mira, si vengan 3, 4 igualito. Ay, a mí no me llega. ¿Ya? Te estoy hablando de buenas maneras y lo primero que haces es actuar de diferente. De buenas maneras. Nancy, pero primero te estoy hablando. Te estoy hablando. Déjame en paz, en serio, déjame en paz, ¿no? Nancy, mira, yo te voy a decir una cosa bien clara. Mira, cuando quieres, si tú quieres que yo actúe como delincuente, a la primera persona que no le voy a hacer daño es a ti. Yo de frente voy a ir y le voy a decir a tu mamá. ¿Escuchaste? ¿Quieras o no quieras, Nancy? Te estoy hablando, Nancy. No quiero verte, no. Nancy, te estoy hablando en serio, Nancy. En serio, no quiero verte. Nancy, te estoy hablando en serio. Yo también estoy hablando en serio. ¿Estás segura, Nancy? Peor va a ser para ti, Nancy. Pero va a ser para ti porque yo te voy a caer en el peor momento. Nancy, te estoy hablando de buena manera, Nancy. Haz lo que quieras, Raúl, en serio. No hagas que yo me raye, de verdad. Ya te he dicho ya, hace un rato te he dicho, no de repente hoy día, no de repente mañana, no de repente el lunes, no de repente el martes. En cualquier momento, Nancy. En cualquier momento. Ya te he dicho, Nancy, tú te has metido con el diablo. Lamentablemente esto suele suceder pues cuando el agresor siente que la víctima se le está escapando de las manos y como Nancy cuenta que ya no quería seguir con él, entonces Raúl Chérrega se lo que hizo, volvió a enviarle estos audios amenazantes. Así como borraste toda la foto del Facebook, también me hubieses eliminado y bloqueado. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Nancy, yo sé a quién estás agregando a tu Facebook y te juro Nancy, que te vas a arrepentir. Puede ser que te acuerdes de mí para toda tu vida. Para toda tu vida te vas a acordar de mí y tu familia también se acuerda de mí. Nancy, tú vives en coma y yo en Chorrillos. Tú piensas que jamás nos vamos a ver. Espero jamás verte. Te lo juro. Porque ahí sí vas a saber nunca haberme conocido. Otra cosa. Voy a hacer que te acuerdes de mí para toda tu vida y toda tu familia. Raúl Cherre cumpliría su cometido y el 3 de septiembre, hace 42 días, le pidió conversar y la llevó a su cuarto, donde él vive solo. Ella jamás imaginó el infierno que estaba por venir. Me agarró de los cabellos, me tiró al piso, me hizo así con los cabellos y yo lo único que hacía es tapar mi rostro para que no me siga golpeando el rostro y ahí fue donde él me patea. Me empieza a patear primero por acá. Y yo de miedo que me patee mi cara, agarro mi cara, me tiro al piso y me hago así, ¿no? Y ahí fue donde yo siento una patada en mis partes íntimas. Y ahí fue donde yo me quedo así y le digo, no me puedo mover. Y él seguía sentado con el celular. Y yo le decía, date cuenta lo que estás haciendo. Y yo trataba de moverme, pero la parte de aquí para abajo no lo podía mover. Y yo forzaba mi mano de poder pararme y agarrar de la cama y poder pararme porque sentía que me quemaba, me ardía la vagina. Entonces he tratado yo
de poder pararme, de poder caminar, porque tenía miedo a no moverme. Yo le decía, por favor, le suplicaba, le imploraba, porque lloraba tan desesperada que me decía, cállate, te he dicho que te calles, no estás en tu casa para gritar. Y yo le digo, pero te lo juro que me duele demasiado, no aguanto, no aguanto. Y sentía que como que algo salía de mi alma y no podía respirar ni tampoco podía hablar también. Lo que yo he hecho es caminar, venir, caminar, porque sentía que me ardía. Él no me hacía caso. Lo que yo he tenido que hacer es sacarme el jean, sacarme mi ropa interior y decirle, mira lo que me has hecho. Y la parte de mi vagina estaba como si tuviera dos testículos. Estaba tan hinchado. Y yo le digo, date cuenta de lo que estás haciendo. Y él me decía, no me importa, no me importa, porque no me miraba lo que tenía aún. Nunca me llevó al médico. Durante toda esa noche la pasé en su casa. Durante lunes, que fue 3, martes 4 y miércoles 5. Y ahí fue donde yo, ¿Has estado cuánto tiempo ya? 3 días en su casa. ¿Tú lo has denunciado a él? Yo por intento de por secuestro y ¿ya? agresión física. ¿Qué es lo que tú quieres hablar? Yo quiero hablar de esto, ¿no? De la situación que estamos pasando ya. Sobre la demanda. Ya. ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Cómo que en qué va a terminar? Sabía que venías acá solo para tu objetivo de retirar la demanda. O sea, tú me vienes a decir a mí, ¿sabes qué? ¿No sabes cómo me sentí? Yo solamente... Y Raúl, ¿tú no tuviste pena de cómo me sentí? Yo, si me viste en tu casa, yo sé, Nancy. Toda la herida que tenía en la vagina, Raúl. Entonces, pues, o sea, tú me dices que yo te entienda, pero tú no me entiendes de cómo yo me he sentido cuando... Nancy, te entiendo. Cuando está en tu casa, Raúl. Sé cómo pasaste, sé cómo... Entonces, ¿por qué me dices, yo sé que tú estás bien? No, ahorita estás bien, Nancy. Claro, ahorita ya estoy mejor. O sea, no, como ahorita ya estoy mejor. Como somos abogados. O sea, ahorita ya estoy mejor. Si acá en el video vemos de que ella se muestra bien, caminando bien y ha hecho la sesión de fotos, o sea, ella está totalmente bien. Es falso, dice. Es falso. Y con esto vamos a ganar, dijo. Y con esto vamos a ganar. Pero sabes que eso fue tu peor error. Me Nancy. Da pena tu ignorancia, ¿sabes por qué? Mi ignorancia no. Sí, es tu ignorancia. ¿Quieres llamar a la abogada? No quiero llamar a nadie. Es tu ignorancia, ¿sabes por qué? Porque, o sea, yo me pongo en tu lugar y digo, o sea, golpeo a una mujer, frescamente, me dices, vamos a ganar, porque. Dime. No me toques. Dime tú. Quiero hablar, te juro que me. No sé, quiero largarme de acá. Te lo juro, ya no podemos. Es que me da tanta cólera. Te pido perdón, Nancy. Me da tanta cólera, en serio. Y por haberte hecho todo esto. Te lo juro, Nancy. Te lo digo de corazón, te lo digo en tu cara. Discúlpame, perdóname por haberte golpeado. Te lo juro. Te lo juro. Perdóname. Te pido perdón. ¿Quieres que me rodee? ¿Quieres? ¿Por qué quieres que hagas tú lo que yo quiero que hagas? Quiero limpiar mi conciencia. Te lo juro. Yo quiero que tú me digas, ¿por qué me golpeaste? ¿Por qué lo hiciste? Por la maldita rabia. Mira, de un principio, Raúl. Ya aprendí nada. Desde un principio, Raúl, cuando fue la primera vez que me golpeaste, las primeras veces que me agarrabas del cuello y que supuestamente tú me querías matar porque no quería que esté con nadie más. No te agarré del cuello quererte matar. Agarramos. Bueno, no sé lo que quería hacer con tu mano, pero me agarraste del cuello. Te dije, Raúl, estás actuando mal. Te dije para ir a un psicólogo, ¿recuerdas? Sí, pero no tomé conciencia. Sí, Nancy. ¿Y se esperaste hasta que pase esto? Y yo soy consciente de lo que hice mal, de lo que te hice, de todo lo que pasó y cómo vi a mi familia. ¿Y cómo? ¿Y que Raúl, tú quieres que yo te entienda de cómo está tu familia? Nancy, ¿cómo familia, estás mi tú? Mi familia no sufría Raúl, por mí. Raúl, ¿cómo sufría crees? Por ti, ¿cómo Nancy? Crees que yo ¿sabes por qué, Nancy? Porque mi familia a mí me llamaba y me decía, porque mi familia sufría por ti, Nancy, no por mí. Porque a mí me decían, si tú la amaste tanto, ¿por qué pasó todo eso? Si tú sigues enamorada de ella, ¿por qué pasó todo esto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Si tanto yo le me dije, amabas, no sé. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me golpeaste, Raúl? Tú quieres que yo te entienda cómo está tu familia. Pero tú, Raúl, no sabes cómo ha estado mi mamá sí, todo Nancy, este tiempo. Lo sé, ¿cómo he estado yo imagino, y cómo ha estado mi sé, familia? Nancy. Entonces, ¿por qué me dices, yo sé que tú estás bien? No. Ya aceptaste lo que hiciste. Ya dijiste que me golpeaste.
Y encima me dices que tu abogado te ha dicho que tienes que mentir y negar todo para que salga bien todo, Raúl. Así tú mismo lo has dicho, el abogado quiere ganar, no quiere perder. Bueno, me acaban de informar que Nancy ya llegó aquí al canal y en el próximo bloque vamos a conversar con ella. Hoy vamos a saber qué sucedió 3 años después con su historia. ¿Qué ocurrió con este hombre, con Raúl Cherre Gastelú? ¿Y qué hizo la justicia además con este salvaje? Ustedes tienen que escucharla. Vamos a regresar ahora sí con el final de esta historia. Volvemos inmediatamente. Eres un cobarde y lo que haces es manipularla, pretender manipular y decirle, y si ella sí, en algún momento sintió que te amaba, era porque tú la habías envuelto. Esas llamadas de un hombre amenazando a una mujer de muerte no es normal. Y tú a mí no me vas a venir a contar una historia. Tú lo que eres, eres el típico hombre machista, cobarde, agresor, que no va a cambiar. Tú eres un salvaje. Y tú no vas a usar este espacio para defenderte. ¿O tú qué crees, que yo voy a permitir que tú, un agresor, venga aquí para defenderse y lavarse la cara? Olvídate. Tú eres un agresor y que toda la gente lo sepa. ¿Y sabes qué? Quiero que te vayas ahorita. A Nancy Lozano la agarraron a golpes en la cara hace aproximadamente 3 años. Ella fue pateada, además, en la vagina por el hombre que ella creía amar. El nombre de este agresor es Raúl Cherre Gastelú, ahí lo están viendo ustedes. En ese momento Nancy nos contó que este tipo, pues luego de reventarle a patadas, los músculos de la vagina, la tuvo encerrada durante 3 días. Nancy cuenta que pudo escapar del cuarto de su agresor. Fue a la comisaría y nadie siguió el caso. Incluso recuerdo que cuando fuimos a la comisaría de Chorrillos, ningún policía tenía asignado el caso de Nancy. Ni siquiera lo habían llamado, ni siquiera habían llamado a la fiscalía. O sea, a nadie le importaba la gravedad de la denuncia. A Nancy la tuvieron que operar por las terribles heridas que provocó este salvaje agresor, que tuvo además el descaro de citar a Nancy en un parque para pedirle que por favor retirara la denuncia. Y la verdad es que aquí, y ustedes lo saben, en nuestro país, la mujer golpeada necesita pruebas para que te crean. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Hace 3 años grabamos cuando el agresor reconocía lo que había hecho. Escuchen ustedes. ¿Qué es lo que tú quieres hablar? Yo quiero hablar de esto, ¿no? De la situación que estamos pasando sobre la demanda, ¿no? Ya. ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Cómo que en qué va a terminar? Sabía que venías acá solo para tu objetivo de retirar la demanda. O sea, tú me vienes a decir a mí, ¿sabes qué? No sabes, Nancy, cómo me sentí. Yo solamente... Y Raúl, tú no tuviste pena, Nancy, de cómo me sentí. Yo, si Nancy, me viste en tu casa, yo sé, Nancy, toda la herida que tenía en la vagina, Raúl. Entonces, pues, o sea, tú me dices que yo te entienda, pero tú no me entiendes de cómo yo me he sentido cuando... Nancy, te entiendo. Cuando está en tu casa, sé, Raúl. Sé cómo pasaste, sé cómo... Entonces, pasaste. ¿Por qué me dices, Nancy, yo sé que tú estás bien? No, ahorita estás bien, Nancy. Claro, ahorita ya estoy mejor. O sea, no, como ahorita ya estoy mejor. Somos abogados. O sea, ahorita si, ya estoy mejor. Si acá en el video vemos de que ella se muestra bien, caminando bien y ha hecho la sesión de fotos, o sea, ella está totalmente bien. Es falso, dice. Es falso. Y con esto vamos a ganar, dijo. Y con esto vamos a ganar. Pero sabes que eso fue tu peor error. Me da, Nancy, pena tu ignorancia, ¿sabes por qué? Mi ignorancia no. Sí, es tu ignorancia. ¿Quieres llamar al abogado? No, no quiero llamar a nadie. Es tu ignorancia, ¿sabes por qué? Porque, o sea, yo me pongo en tu lugar y digo, o sea, golpeo a una mujer, frescamente, Nancy, frescamente, me dices, vamos a ganar, ¿por qué? Porque, dime, no me toques, dime tú. Quiero hablar, te juro que no sé, quiero largarme de acá. Ya no podemos. Es que me da tanta cólera. Perdón, Nancy. Me da tanta cólera, en serio. Y por haberte hecho todo esto. Te lo juro, Nancy. Te lo digo de corazón, te lo digo en tu cara. Discúlpame, perdóname por haberte golpeado. Te lo juro. Te lo juro. Perdóname. Te pido perdón. ¿Quieres que me rodee? ¿Quieres? ¿Por qué quieres que hagas tú lo que yo quiero que hagas? Quiero limpiar mi conciencia. Te lo juro. Yo quiero que tú me digas, ¿por qué me golpeaste? ¿Por qué lo hiciste? Por la maldita rabia. Mira, de un principio, Raúl. Ya aprendí, Nancy. Desde un principio, Raúl. Cuando fue la primera vez que me golpeaste, las primeras veces que me agarrabas del cuello y que supuestamente tú me querías matar porque no quería que esté con nadie más. No te agarré del cuello, quererte matar. Agarramos. No, bueno, no sé lo que quería hacer con tu mano, pero me agarraste del cuello. Te dije, Raúl, estás actuando mal. Te dije para ir a un psicólogo, ¿recuerdas? Sí, pero no tomé conciencia. Sí, Nancy. ¿Y usted esperaste hasta que pase esto? Y yo soy consciente de lo que hice mal, de lo que te hice, de todo lo que pasó y cómo vi a mi familia. ¿Y cómo?
explique, Raúl, ¿tú quieres que yo te entienda de cómo está tu familia? Nancy, ¿cómo familia, estás mi tú? Familia no sufría, Raúl, por mí. Raúl, ¿cómo sufría crees? Por ti, ¿cómo crees que yo ¿sabes he estado? ¿Por qué, Nancy? Porque mi familia a mí me llamaba y me decía, porque mi familia sufría por ti, Nancy, no por mí. Porque a mí me decían, si tú la amaste tanto, ¿por qué pasó todo eso? Si tú sigues enamorada de ella, ¿por qué pasó todo esto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Si tanto me amabas, no sé, no sé. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me golpeaste, Raúl? Tú quieres que yo te entienda cómo está tu familia. Pero tú, Raúl, no sabes cómo ha estado mi mamá, sí, todo este Nancy, tiempo. Lo sé, cómo he estado me imagino, yo y cómo ha estado sé, mi familia. Nancy. Entonces, ¿por qué me dices, yo sé que tú estás bien? No sé. Ya aceptaste lo que hiciste. Ya dijiste que me golpeaste. Y encima me dices que tu abogado te ha dicho que tienes que mentir y negar todo para que salga bien todo, Raúl. Si tú mismo lo has dicho, el abogado quiere ganar, no quiere perder. ¿Qué vas a decirme que a mí ha sido la única persona que has golpeado? Josefina te ha dicho que yo la golpeé. No lo sé. No lo sé. No la he golpeado, Josefina. ¿No la has golpeado? ¿Estás seguro? Le empujaba. Ya, Raúl, eso es todo. Nancy, no puedo negarlo. No puedo negarlo. ¿Negar qué, Raúl? Nancy, que aún te amo. Te lo juro. Ay, Dios. La verdad. Fue lo nervioso que estoy ahorita. Quiero que te cambies y que me vayas a recoger a mi casa. No te voy a recoger ni... Nancy, te estoy hablando, Nancy. Te estoy hablando, Nancy. Te estoy hablando. Aló. Dime. ¿Vas a salir de mi casa conmigo? No, no voy a salir contigo. ¿Por qué? Que no quiero. ¿Cómo que no quieres? Nancy, te estoy hablando. No quiero, Raúl. Mira, Nancy, si de repente hoy día no te veo, no te veo, mañana va a haber un momento menos indicado que yo te voy a ver. Y no va a ser en tu trabajo, no se va a hacer el momento que se está yendo a tu casa, no sé. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a ahorcar o qué? No, no sé, Nancy, no sé, en el momento se verá. En el momento se verá. Por eso mismo no me doy cuenta de que ni siquiera lo que sientes, ni siquiera es amor. Lo único que haces es no sé qué haces, ni siquiera qué sientes. Oye, no sé qué haces, o sea, actúas mal. No, cuando te pido que me llames, no me llamas. Te estoy hablando por WhatsApp el día de ayer. Al decirme que me vas a ver y que me vas a matar y que me vas a ahorcar. ¿Eso es amor, Raúl? Ay, no, que lo tuyo es amor, lo tuyo es amor. Lo tuyo es amor. Te escribía, me veías y me dejabas en visto. ¿Por qué? Porque más te importaba salir a bailar con cualquier cholo que voy. De repente yo de esa fiesta, o no sé. Nancy, yo voy a llegar a mi casa a las 7:30. Yo creo que sí. Llega, pues yo no voy a ir a tu casa, tú estás loco, ¿no? Ni siquiera ni me hables, ya no te voy a hablar. ¿Así? ¿Así? Ya, Nancy, ya te dije, me esperas en mi casa. No te voy a esperar, ya. No te voy a esperar. Nancy, me esperas en mi casa. No te voy a esperar en tu casa. ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Manipularme y hacer que tú, hacer yo lo que haga que tú quieras? No, Nancy. No, Raúl. No, Nancy. No, estás equivocado, en serio. No, Nancy. Ya me esperas en mi casa. Estás mal de la cabeza, en serio. ¿Por qué estoy mal de la cabeza? Estás mal de la cabeza. No, Nancy, porque todavía no te he matado. Por eso es que estoy mal de la cabeza. Ah, también, pues entonces. Ya, estoy esperando el momento menos indicado. El momento que tú no sospeches. ¿No? ¿Y tú qué piensas? Que tus tíos te van a defender. Nancy, mira, si vengan 3, 4 igualito. Ay, a mí me llega. ¿Ya? Te estoy hablando de buenas maneras y lo primero que haces es actuar de diferente. De buenas maneras. Nancy, pero primero te estoy hablando. Déjame en paz, en serio, déjame en paz yo. Nancy, mira, yo te voy a decir una cosa bien clara. Mira, si tú quieres que yo actúe como delincuente, a la primera persona que no le voy a hacer daño es a ti. Yo de frente voy a ir y le voy a decir a tu mamá. ¿Escuchaste? ¿Quieras o no quieras, Nancy? Te estoy hablando, Nancy. No quiero verte, mi amor. Nancy, te estoy hablando en serio, Nancy. En serio, no quiero verte. Nancy, te estoy hablando en serio. Yo también estoy hablando en serio. ¿Estás segura, Nancy? Peor va a ser para ti, Nancy. Pero va a ser para ti porque yo te voy a caer en el peor momento. Nancy, te estoy hablando de buena manera, Nancy. Haz lo que quieras, Raúl, en serio. No hagas que yo me raye, de verdad. Haz lo que quieras. Ya te he dicho, ya hace un rato te he dicho, no de repente hoy día, no de repente mañana, no de repente el lunes, no de repente el martes. En cualquier momento, Nancy. En cualquier momento. En cualquier momento. Ya te he dicho, Nancy, tú te metiste con el diablo. Así como borraste toda la foto del Facebook, también me hubieses eliminado. Y bloqueado, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Nancy, yo sé a quién estás agregando a tu Facebook. Y te juro, Nancy, que te vas a arrepentir.
puede ser que te acuerdes de mí para toda tu vida. Para toda tu vida te vas a acordar de mí y tu familia también se acuerda de mí. Nancy, tú vives en Comas y yo vivo en Chorrillos. Tú piensas que jamás nos vamos a ver. Espero jamás verte, te lo juro. Porque ahí sí vas a saber nunca haberme conocido. Otra cosa, voy a hacer que te acuerdes de mí para toda tu vida y toda tu familia. Raúl Cherre cumpliría su cometido y el 3 de septiembre, hace 42 días, le pidió conversar y la llevó a su cuarto, donde él vive solo. Ella jamás imaginó el infierno que estaba por venir. Me agarró de los cabellos, me tiró al piso, me hizo así con los cabellos, y yo lo único que hacía es tapar mi rostro para que no me siga golpeando el rostro, y ahí fue donde él me patea. Me empieza a patear primero por acá, y yo de miedo que me patee mi cara, agarro mi cara, me tiro al piso y me hago así, ¿no? Y ahí fue donde yo siento una patada en mis partes íntimas, y ahí fue donde yo me quedo así y le digo, no me puedo mover. Y él seguía sentado con el celular y yo le decía, date cuenta de lo que estás haciendo. Y yo trataba de moverme, pero la parte de aquí para abajo no lo podía mover. Y yo forzaba mis manos de poder pararme y agarrar de la cama y poder pararme, porque sentía que me quemaba, me ardía la vagina. Entonces he tratado yo de poder pararme, de poder caminar, porque tenía miedo no moverme. Yo le decía, por favor, le suplicaba, le imploraba, porque lloraba tan desesperada que me decía, cállate, te he dicho que te calles, no estás en tu casa para gritar. Y yo le digo, pero te lo juro que me duele demasiado, no aguanto. Y sentía que como que algo salía de mi alma y no podía respirar ni tampoco podía hablar tan bien. Lo que yo he hecho es venir a caminar, porque sentía que me ardía. Él no me hacía caso. Lo que yo he tenido que hacer es sacarme el jean, sacarme mi ropa interior y decirle, mira lo que me has hecho. Y la parte de mi vagina estaba como si tuviera dos testículos. Estaba tan hinchado. Y yo le digo, date cuenta de lo que estás haciendo. Y él me decía, no me importa, porque no me miraba lo que tenía aún. Nunca me llevó al médico. Durante toda esa noche la pasé en su casa. Durante lunes, que fue 3, martes 4 y miércoles 5. Y ahí fue donde yo, ¿Has estado cuánto tiempo ya? 3 días en su casa. ¿Tú lo has denunciado a él? Yo por lo he denunciado. Intento de por secuestro y agresión física. Ustedes ya lo escucharon, él aceptó haber golpeado a su expareja y todavía le dijo, perdóname, no fue mi intención hacerte daño. Y se lo dijo además con un tono de víctima cuando era tremendo cobarde y tremendo agresor. Este tipo le llegó a tirar además a Nancy un puñete en la nariz, la arrastró de los pelos, la amenazó de muerte. Ustedes ya escucharon todos los audios y con una patada le reventó los músculos de la vagina e incluso la tuvieron que operar. ¿Qué otras pruebas más querían? Este infeliz citó a Nancy para que retirara la denuncia y aceptó la bestialidad que había hecho. Así de sinvergüenza era. Quiero que ustedes recuerden cuando Raúl Cherre Gastelú vino aquí al programa. Estuvimos cara a cara y al parecer él pretendía pues defenderse usando este espacio. Pero obviamente nosotros no íbamos a permitirlo. Escuchen todo lo que nos dijo hace 3 años y luego nos vamos a volver a encontrar con Nancy 3 años después para saber el final de su historia y qué sucedió con este cobarde agresor. En primer lugar, para mí fue muy difícil ver este caso porque en el momento que pude revisarla, de verdad vi una cosa que a nadie quisiera. En el momento de la patada del señor que le tuvo secuestrada unos 3 días anteriores, la patada destrozó la parte del canal vaginal. Totalmente, ¿no? Aparte de eso, también una parte del recto y también lo que sucede es de que toda la parte del canal vaginal ha sido destruida, ¿no? Y luego tuvimos que llamar al especialista porque formó un hematoma enorme y ese hematoma tenía que ser drenado por el especialista, ¿no? Ya, y entonces la operan. Y la llegan a operar, exactamente. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Drenan todo lo que es el coágulo enorme que se presentó en la parte de la vagina. En el momento que drenan, ya aparentemente hay una rotura dentro, porque yo apoyo al especialista, hay una rotura de músculo
En un momento pensamos que era una parte de la uretra donde ella de repente más adelante no iba a poder hacer sus necesidades fisiológicas a tal punto. Ella físicamente uno la puede ver normal. Por dentro, ¿cómo ha quedado? Físicamente la puede ver normal. Claro, uno la ve, está con pantalón, no se da cuenta. ¿Cómo pero ha quedado? Internamente sí tiene que continuar con un tratamiento, ¿no? Con el especialista. Ella te dijo evidentemente que este tipo la había golpeado y le había metido una patada. Sí. ¿Alguna vez has visto algo así? No. No he visto así. Porque era una cosa demasiada, como tú dices, que no se puede, no se puede demostrar ante la cámara, pero ha sido una cosa que muy difícil. Gracias, Marta. Muchas gracias por estar acá. Listo, y valoro Andrea. Mucho y es importantísimo lo que tú estás diciendo. Muchísimas gracias. Listo. Gracias. Andrea. Gracias. Bueno, ya está conmigo Raúl Cherre. Como les dije hace un rato, él va a ingresar ahorita al set. Él ha sido acusado por Nancy de haberle reventado la vagina a patadas. Ha sido acusado por Nancy de meterle puñetes en la cara. Ha sido acusado de amenazarla de muerte. Pasa, por favor. Y él acaba de ingresar al set. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, Raúl, ¿puedes ponerte acá, por favor? No. Tú ya sabes ya. Sí. De hecho, hay una denuncia en la comisaría. Tú sabes claramente de lo que te ha denunciado Nancy. Quisiera escucharte antes. La señorita me denunció por agresión física y posiblemente también psicológica y por un secuestro. Sí. Secuestro que no hubo porque yo tengo aquí todas las pruebas. Bueno, la señorita se muestra en mi casa y tengo testigos también de las personas que viven en mi casa. ¿Y a quiénes viven en tu casa? Porque ella me habló de un cuarto. Hay un cuarto, al costado vive la mamá de del señor. Y al fondo vive un señor, que el señor me trae siempre, todos los días comida. O sea, ¿tienes vecinos? Tengo vecinos, tengo vecinos. Y Nancy habla de secuestro. Habla de secuestro, de golpes, de todo. Y también habla de amenazas de muerte. Ya, sí, esos audios sí son verdad. A ver, quisiera que los escuches, ya vamos a escuchar bien los audios. ¿Podemos poner los audios, por favor? Si ya ni me hables, ya no te voy a hablar. ¿Así? Ya, Nancy. Ya te dije, me esperas en mi casa. No te voy a esperar, ya. Estás mal de la cabeza, en serio. ¿Por qué estoy mal de la cabeza? Estás mal de la cabeza. No, Nancy, porque todavía no te he matado. Estoy esperando el momento menos indicado. El momento que tú no sospeches, ese momento estoy esperando. No, no te preocupes, que yo siempre espero todo mal de ti. Nancy, mira, yo te voy a decir una cosa bien clara. Mira, cuando quieras, si tú quieres que yo actúe como delincuente, a la primera persona que no le voy a hacer daño es a ti. Yo de frente voy y le voy a decir a tu mamá. ¿Escuchaste? Quieras o no quieras, Nancy. ¿Es tu voz? A ver, sí, es mi voz. ¿Ya? ¿Y tú eres delincuente? ¿Eres nada que ver, nada de eso. Yo no tengo ningún antecedente. La gente por mi casa, por mi barrio, me conoce. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona agresiva. Pero ya tienes una denuncia por parte de Nancy. Sí, es la denuncia por parte de Nancy. Ahorita, pero lo que quiero saber es, ¿por qué tú amenazas a alguien de muerte, a tu expareja, con ese tonete, además, de macho abusivo y le dices voy a matar a tu mamá, primero voy a acabar con tu mamá? Él me dice que voy a matar a ¿qué le has dicho entonces? O sea, yo que voy a ir a hablar, a atacar a su mamá, sí, porque su mamá siempre... ¿Atacar qué es? O sea, claro, ¿por qué? Porque su mamá siempre a mí me ataca con palabras racistas. Pero si hasta yo la señora te escuchaba a ti decir cholo en otro audio, ¿por qué me dices eso? Tú le dices estarás con los cholos de tus amigos, eso lo has dicho tú. Claro, también, porque ella también, la señora también me ataca, por eso es que yo ataco también con... Escúchame, lo que hemos escuchado claramente, porque acá ni tú eres tonto, ni yo soy tonta, ni la gente que nos mira es tonta, tú le dices que la vas a matar, ahorita no te voy a matar, voy a matarte después, le dices primero voy a empezar con tu mamá o quieres que actúe como un delincuente. ¿Qué significa eso? Que tú le estás amenazando de muerte. ¿Sí o no? Pero esos audios no son de ahora. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y por qué no son de ahora y son de hace unos meses no valen? Sí, está bien. En ese momento que tú ya no estás reconozco que actué mal. Sí, sí, pero nunca lo hice. Sí, es obvio que no lo hice, si no estarías preso ahorita. Claro, como dice la señorita que también hay un golpe. Eso no es un golpe, no, hablemos de los audios primero. Ya, los audios. ¿Tú por qué amenazas a la gente de muerte? Porque tú la has amenazado de muerte. A la gente no, solamente a ella. A tu pareja. Era tu pareja en ese momento. ¿Por qué? Explícame. Claro, eso fue en momento de rabia y de cólera, pero ella sabe que jamás lo haría yo. Yo quiero saber, ¿por qué le dices que la vas a matar? Explícame bien para poder entenderte. Eso es mi voz, como dije, y sí se me escapó las manos, pero jamás lo haría. ¿Y por qué lo haces? No, es la primera vez que lo hago. ¿Por qué le dices que la vas a matar? ¿Sí entiendes lo grave? Claro, sí entiendo. ¿Tú tienes hermanas? Sí, claro. ¿Y te gustaría que alguien le diga a tu... ¿Te gustaría que la pareja de tu hermana le diga... voy a matar? Obviamente que no, a nadie. ¿Tú alguna vez has golpeado a Nancy? No la golpeé.
¿No la golpeaste? No, la señorita habla de golpes. De golpes ese día, el día 2, el día 3. En realidad me habla de varios golpes. Ya, hubo me uno habla de varios, primero. Me habla la señorita de que yo la golpeé y le rompí el tabique. Tenía golpes en su cara. A mí no me habla de tabique. A mí me dice que le metiste un puñete en la cara. No, nada que ver. Esos golpes no fueron golpes. ¿Qué fue? Fueron forcejeos porque la señorita quería romper mi celular. Porque la señorita, con esta palabra, me dice que yo agregué a las chicas que yo fui a mi viaje. Porque la señorita no quería que yo viaje. ¿Ya? Eso fue el día 30, 31. ¿Nunca la has golpeado? No, siempre. ¿Nunca la has golpeado? No, siempre hemos peleado forcejeos. ¿Qué es forcejeos? Forcejeos es cuando ella ese día, el día domingo, ella cogió mi celular. Ya. Y yo he intentado quitarle mi celular. ¿Ya? Intentado quitarle mi celular. Y en el momento de quitarle el celular, ella se lo escondía por atrás. Yo la seguía. ¿Ya? Dame el celular, no lo rompas porque yo trabajo con eso, le he dicho. Yo trabajo con las redes sociales. ¿Y? Y entonces yo he intentado quitarle. O sea, ha sido así, forcejear con los brazos. Claro, claro. O sea, ¿nunca le metió un puñete? No. ¿Nunca le metió una cachetada? No, nada que ver. ¿Nunca le ha jalado los pelos? No. ¿Nunca le ha metido una patada en la vagina hasta destrozársela? No, la patada no. ¿Nunca? No. Vamos a escuchar un audio de una conversación que tienes tú con ella cuando citas en el parque. Por favor, ¿podemos escuchar a Raúl el video? ¿Qué quieres pedir perdón? Quiero hablar, te juro que quiero largarme de acá. No podemos. Es que me da tanta cólera. Perdón, Nancy. Me da tanta cólera, en serio. Y por haberte hecho todo esto. Te lo juro, Nancy. Te lo digo de corazón, te lo digo en tu cara. Discúlpame, perdóname por haberte golpeado. Te lo juro. Te lo juro. Perdóname. Te pido perdón. ¿Quieres que me lo diga? ¿Quieres? ¿Por qué quieres que hagas tú lo que yo quiero que hagas? Nancy, quiero limpiar mi conciencia. Te lo juro. Yo quiero que tú me digas, ¿por qué me golpeaste? ¿Por qué lo hiciste? Por la maldita rabia. Ya, ¿sí? ¿Sí qué? ¿Sí la golpeaste entonces? No, yo quiero... ¿Por qué no ponen el audio completo? Yo te lo voy a poner completo, solamente que ya lo puse. Porque eso, cuando yo llegué, yo sabía que ella tenía un micrófono. Y ella le dije, yo ya estoy cansado de esto y estoy harto. Yo también en ese video, yo le digo a Nancy, si yo te hice daño, te pido perdón hasta de rodillas. Te pido perdón hasta de rodillas, ¿por qué? Escúchame, Raúl, ninguna persona, o sea, si yo no he golpeado a alguien, yo no te voy a pedir perdón por haberte golpeado. Tú le dices perdóname por haberte golpeado, no le dices perdóname por haber forcejeado. A ver, entonces empieza a aceptar las cosas, pues. Sí, tú me digas eso porque tú estás aceptando ahí. Nadie te va a creer. Claro, ahí está el video, sí sé ese video. Ya, pues, pero entonces sí, la has golpeado. ¿Quieres que te diga algo? Te voy a decir algo más, ¿ya? Esto es lo que tú le has hecho. Al meterle una patada en la vagina. No puedo mostrar esto, evidentemente, sí, pero sí, quiero que lo miras. Mira bien. Sí lo he visto porque me lo enviaron. Mira bien. Ya. Eso es lo que tú le has hecho. Acaba de estar acá la representante de la clínica y lo que ella dice claramente es que le has destrozado la vagina, que no es normal. Le he metido una patada a tal punto que le has destrozado la vagina. Tú mismo aceptas. Eso no es un golpe directo. Ah, no, ¿qué es? Eso no es un golpe directo. Ah, no, cuéntame, ¿cómo es? Eso es producto de una caída, porque después del forcejeo, cuando yo le he dicho, Nancy, yo me voy a mi casa, yo me voy al malecón a pasear, le he dicho, ¿sabes por qué? Que se nos pase eso, tú sabes dónde buscarme. Si gusta me llama, si no espera que regrese. Y ella ha venido, se me ha trepado, no. Ha estado la representante de la clínica que ha estado el día que lo operaron, que yo recién le he conocido hoy, y me ha dicho que el golpe ha sido tan fuerte, no producto de una caída, porque nadie se cae así, esto ha sido de frente directo. No, de frente es que directo, no somos tontos, No. Escúchame. Ese ha sido el golpe, perdón. Sigue. Ese ha sido porque ella se me trepó el cuello, se me trepó y con los pies me trepó, y yo he dicho, Nancy, bájate, porque yo nos vamos a caer. Y yo he querido sobreparar, y nos hemos caído encima de ella. Y ella muy bien lo sabe. Ella sabe todo esto. ¿Podemos escuchar a Natalie de Trujillo? Hola, Natalie, si te acuerdas de ella, seguro. Hola, Natalie, ¿cómo estás? Hola, señorita, buenas tardes. Hola, Natalie, ¿conoces a Raúl? Sí, lo conozco. ¿Quién es? Es el padre de tu hijo. ¿El padre de tu hijo? Con mi hija. Ok, ¿qué te hizo Raúl? Raúl me hizo mucho daño. Cuéntanos. Primeramente, no quería reconocer a mi hija. Cuando fui a buscarlo, me lo rogaba para que pueda reconocer a su hija, todo eso. Y cuando estuve embarazada,
me fui a verla a su cuarto, y ahí fue cuando me encontré con una mujer, y ahí fue cuando él y la enamorada me arrastraron en una moto. ¿En serio? Cuando estaba embarazada. ¿Él te golpeó? Sí, me tiró una cachetada. Cuando éramos enamorados también era bien agresivo. Ok, gracias, Natalie. Gracias. A ver. ¿La conoces? Sí, la conozco. ¿Es verdad o también es mentira? No, yo nunca he estado enamorado con ella. Ella ha sido pareja, ella fue pareja de mi primo, fue pareja de un conocido. Un momentito, por favor. Yo te hablo de la agresión. Sí, no hubo agresión, no hubo agresión. Yo tengo testigos. Mira, Raúl, te voy a decir algo, ¿ya? ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? ¿Has escuchado todo? Sí. A ver, en algún momento de la conversación, cuando tú estás con ella grabando, tú mismo le dices que tu abogado te han dicho que mientas. No, en ningún momento dijo, no. Sí le dices. No, no que mienta. Ella me dice que tu abogado está mintiendo. Yo le digo, no, los abogados están acá para hacer su trabajo. Y ella me dice, entonces tu abogado está mintiendo. Mira, yo sé, Nancy, que tú has querido entrar. Tú has querido entrar porque tú has estado escuchando todo lo que él ha dicho, que tú has querido ingresar. Entiendo que tú en este momento estás pasando por un momento de mucha valentía. Has querido ingresar aquí, has querido estar y confrontarlo directamente porque sé que estás harta y tienes, y lo que quieres es advertirle a la gente la clase de hombre que él es. ¿Cierto? Todo lo que él ha dicho es falso. Bueno, en realidad, en primer lugar, estoy cansada de que todo lo que digas es falso y estoy totalmente cansada de que me hagas tanto daño hasta el día de hoy. Estoy totalmente indignada. ¿Por qué? Porque Raúl, sabes todo el daño que me has causado hasta el día de hoy. Y me duele tanto que hasta el día de hoy sigas mintiendo. A un agresor le dices te extraño, y dices te amo. Y diciéndome. Con la fecha y todo. Y diciéndome que todo es falso. En ningún momento. En primer lugar, toda la agresión empezó. ¿Por qué? Estábamos muy bien. Y tú lo sabes. Estábamos muy bien. Puse a cargar mi celular, me puse a leer un libro sentada. Luego de ello, él empezó a revisar mi celular y me dice, ¿has vuelto a agregar a tus amigos? Te he dicho que no agregues a nadie. Y yo te dije, pero son mis amigos. Y ahí fue donde el momento que tú me agarraste los cabellos. No, Nancy, estás de los cabellos. Estás mintiendo. Me agarraste los cabellos. Aquí está la palabra que tú usaste. Estoy hablando del día de la agresión. El día de la agresión. Estoy hablando del día de la agresión. Mi celular. Tú cogiste mi celular y me dijiste lo voy a romper. Nancy, lo que dice en todo momento es que hubo forcejeo y que no hubo golpe. Jamás hubo forcejeo. Sí hubo forcejeo, me pateaste, Nancy. Aquí está la prueba del golpe con la fecha y todo, donde yo me tomé esa foto. Nancy, quiero que te retires un ratito. ¿Puedes retirarte? Déjame a mí sola conmigo un rato. ¿Por qué estás acá? Para defenderme. ¿De qué te quieres defender? De lo que dice Nancy y los sonoros. O sea, lo que tú has dicho es mentira. No es verdad. Lo que tú has dicho, cuando tú confiesas y le dices... No confieso. Y le dices que la has golpeado, porque tú dices que la has golpeado y se lo dices a ella, perdóname por haberte hecho tanto daño. Mi familia está de tu lado, claro, porque nadie puede creer. Déjame hablar. Porque nadie puede creer, porque mi familia no puede entender por qué yo, después de haberte querido tanto, te he hecho tanto daño. No. Después de haberte querido tanto, ¿por qué no hicimos tanto daño? Tú pretendías usar este espacio para venir a defenderte y tú crees que yo soy tan sonsa y que la gente es tan sonsa que realmente alguien te va a creer. Yo no te creo nada. Tú sabes lo que eres. Eres un cobarde agresor y te lo voy a decir en tu cara, porque oportunidades así no tengo para decirte lo que tú eres, porque estamos hartas de hombres como tú. Eso es. Pero y de muchas mujeres tienen que soportar a gente. Cállate un rato porque voy a hablar yo. Y ¿sabes qué? Eres un cobarde y lo que haces es manipularla, pretender manipular y decirle. Y si ella sí en algún momento sintió que te amaba, era porque tú la habías envuelto. Esas llamadas de un hombre amenazando a una mujer de muerte no es normal. Y tú a mí no me vas a venir a contar una historia. Tú lo que eres el típico hombre machista, cobarde, agresor, que no va a cambiar. Por eso, lo que yo he querido hacer es que ingrese una llamada de Trujillo para que todas las mujeres que te están viendo ahorita sepan el tipo de persona que tú eres. Yo te he grabado. Yo he visto toda la grabación, que dura más o menos 80 minutos. En toda esa grabación,
a ti se te nota que eres un agresor y tú le pides perdón y agachas la cabeza y dices perdóname por haberte golpeado, lo dices tú, no lo digo yo, por la maldita rabia. Eso le dices, te he golpeado, claro, por la maldita rabia. Y después le dices que la amas. Y después le dices te amo. Y después le dices a mi investigadora que incluso tú has querido tener un hijo con ella. ¿Qué clase de hombre es tú? Y tienes la raza de decirle, además, que tus abogados lo que quieren es ganar y por eso no, hay que seguir mintiendo. ¿Qué clase de abogado tendrás? ¿Quiénes son tus abogados? Para que la gente sepa quiénes son. Yo le digo, mi abogado... No, dijiste dos. Claro, un abogado y un abogado. A ver, cuéntame, ¿quiénes son? Di los nombres para que todo el mundo sepa. Ah, pero ¿por qué? Si estás tan orgulloso de que te defiendan, porque se supone que tú eres inocente, entonces cuéntale a la gente quiénes son tus abogados para que sepan. ¿Quiénes son tus abogados? Díselo a la gente. ¿O tienes o no tienes? Sí tengo. A ver, ¿quiénes son? Me asesoraron. Pero cuéntame, ¿quiénes son? La señorita Nancy dice... Todos quieren escuchar... Espérate, ¿quiénes son tus abogados? Que la gente sepa qué abogados defienden a un agresor, porque eso es lo que eres tú. A ver, ¿quiénes son? Ellos me han estado asesorando. ¿Quiénes son? Me han estado asesorando. Dos abogados que me han estado asesorando. ¿Por qué así te pones tranquilito? Ahora sí estás tranquilito, estás tranquilito. Quiero que vuelvas a ver, porque quiero que vuelvas a ver esto. Esto has hecho tú. Esto, que nunca se te quite de la mente ni del cerebro. Yo digo que esto has hecho tú. Ella dice que yo he hecho eso, que yo le he pateado y todo lo demás. Pero ¿cómo me explican esto de que ella va a extrañar a un agresor? Porque sí, lamentablemente eso es lo que tú has logrado, porque eso se llama dependencia emocional. Y hay muchas mujeres que terminan enamoradas, supuestamente cuando no es amor, y terminan envueltas en las manipulaciones y el chantaje de un agresor. Eso es lo que haces tú. Y después pones tu voz de tonto a ponerte así como una víctima cuando no eres una víctima. ¿Cómo qué? Para envolverle y decirle, te amo, no sabes todo lo que yo he estado sufriendo, mi familia me ha visto, mírame qué delgado estoy, ni siquiera he comido. ¿A quién le importa lo que tú estés sintiendo en ese momento después de que has revolcado a una mujer a golpes? Porque eso es lo que tú has hecho. Sí, revolcado. Tú has golpeado y la has pateado acá. No le he pateado. Sí, la has pateado. Eres un mentiroso. Porque no hay manera alguna. Porque la gente no está con las piernas abiertas. Discúlpenme. Mujeres que no están con las piernas abiertas. Tú lo que has hecho, le has pateado acá. Le he tirado al piso y le he golpeado. Y le he pateado. Le has pateado en la vagina, te lo explico. Te lo explico mejor. No te has caído con ella, porque nadie se cae, porque el golpe que lo has hecho, porque ha venido acá el obstetra que ha estado ese día en la operación, y ella dice que nunca en su vida, en todos los años, ha visto algo tan atroz como lo que tú has hecho. Tú eres un salvaje. Y tú no vas a usar este espacio para defenderte. ¿O tú qué crees? ¿Que yo voy a permitir que tú, un agresor, venga aquí para defenderse y lavarse la cara? Olvídate. Tú eres un agresor y que toda la gente lo sepa. ¿Y sabes qué? Quiero que te vayas ahorita. Quiero que te vayas, porque si no, la que va a terminar en la comisaría soy yo. Sal de acá. Okay, sal de gracias, acá, fuera de acá. Gracias. Fuera de acá. Perdónenme, pero yo no voy a permitir. Esta no sé qué se habrá creído, que va a venir acá a agarrar a la gente de tonta, pero acá, en este programa, ningún agresor viene a defenderse. Ni un agresor. Y menos este cobarde. Y estoy con Nancy Lozano, 3 años después. Gracias, Nancy, por estar aquí. Y también estoy con el doctor Roberto Miranda. Sé que no es fácil para Nancy volver a recordar esta historia tremenda. Y si lo hace es porque es una mujer valiente y porque obviamente desde que ella está parada aquí, como lo dijo, ustedes ya la han escuchado, lo hace porque quiere que este mensaje llegue a muchas mujeres de nuestro país que lamentablemente viven violencia. Y muchas de las razones por las que no denuncian es porque te piden pruebas. Y no es fácil conseguir las pruebas. No es fácil tener a un agresor, grabar a un agresor mientras te está golpeando. Por eso lo que nosotros hicimos, y ese es el objetivo del programa, y por eso grabamos, por eso registramos las conversaciones, porque lo que buscábamos era que él acepte lo que había hecho, y aceptó. Él dijo que sí, que la golpeó por su maldita rabia. ¿Qué otras pruebas más necesitaría la Fiscalía, doctor Roberto Miranda, para que este tipo esté preso? Quiero que ustedes escuchen qué pasó con este tipo, y después les voy a contar cómo cambió la vida de Nancy. Doctor Miranda. Bueno, realmente ha pasado un vía crucis, Andrea, todo este proceso. En Lima Norte se abstuvieron, lo pasaron a Lima Sur. El 8º juzgado de familia de Lima Sur también tuvo un tiempo y una temporada del expediente para finalmente, ahora, ya recalar en la Fiscalía de Chorrillos. Es la segunda Fiscalía Provincial Penal de Chorrillos que recién, en el mes de septiembre, ha tomado ya conocimiento del caso y estamos entonces ya a punto de poder solicitar que la Fiscalía
presente y formule los cargos ante el juez por las lesiones graves recibidas por Nancy. Doctor Miranda, yo sé que usted hace un trabajo impecable y que está todo el tiempo siguiendo cada historia, pero 3 años después, han pasado 3 años y no ha sucedido nada con él. Y disculpen la palabra, pero da la sensación que a Nancy le están peloteando. De un lado para el otro, según la fiscalía, luego al Poder Judicial, regresa. ¿Qué tan difícil es para un fiscal, con todas las pruebas que tiene, con la declaración del agresor, confesando que sí, que él la golpeó por su maldita rabia, la han operado a Nancy, porque le destrozó los músculos de la vagina? ¿Qué otras pruebas más necesita la fiscalía para que entienda de una vez por todas que hay un agresor libre? Tenemos las pruebas. Por lo eso que ha pasado es el problema logístico, el problema de competencia territorial y últimamente la creación de fiscalías con la subespecialidad de violencia contra la mujer y los integrantes de la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa administrativamente? Que el fiscal penal, propiamente, no es que se lave las manos, sino que ya no le compete, claro, ese caso, sino que tiene que pasarlo a la fiscalía correspondiente, especializada. Y todo eso es un trámite. De estos 36 meses que han pasado, vamos a contabilizar efectivos 18 meses de trabajo. ¡Qué increíble! 18 meses de trabajo. Nancy, ¿cuál es la sensación que tú tienes? Bueno, tengo mucha impotencia porque luego de 3 años, bueno, yo me imaginaba, ¿no?, de que él ya puede estar dentro de la cárcel por el tema de que yo hasta el día de hoy no me siento segura, por el temor de que yo pueda salir a la calle o a mi familia nueva que tengo le puede ocurrir algo. ¿Por qué? Porque este hombre hasta el día de mi baby shower, él seguía intentando querer comunicarse conmigo. Claro, entonces, yo no les he contado, pero es que Nancy al final tuvo un bebé, sí, tuvo una nueva relación. Bueno, pudiste por lo menos ser feliz, dentro de lo que cabe la felicidad, porque una cosa es la justicia y otra cosa es el hecho de que tú hayas encontrado un nuevo amor, que tengas una familia ya. Entonces, correcto, tú embarazada, en el baby shower, este tipo te vuelve a llamar. Me escribía de un número distinto o escribía de su propio número y borraba los mensajes. Entonces yo, ¿Para decirte qué? ¿Qué te decía? No podía llegar a leer por el tema de que me escribía, pero no lo borraba automáticamente. ¿Ya? Correcto. ¿Y qué más ha pasado con él? ¿Se ha vuelto a acercar con a él? ¿Ti? ¿Algo? No se ha vuelto a acercar. Pero yo, bueno, estoy segura y confío mucho en el doctor Miranda y sé que en algún momento él llegará a pagar por todo el daño que me ha hecho. Y también confío mucho en Dios, porque sé que por qué lo ha hecho. En medio de esta historia, sé que tu mamá lamentablemente falleció. Sé porque cuando hemos recordado las imágenes, una de las cosas que a ti te perturbaba mucho y te dolía era el hecho de que tu mamá supiese lo que te estaba pasando en ese momento. Sí, realmente mi mamá lo pasó muy triste por todo el daño que me causaron, ¿no? Conllevó a todo ello que de repente tanta furia y sufrimiento por mi parte conllevó a que de repente fallezca por el tema de que tenía mucha presión por todo lo que me había pasado. Pero gracias a Dios, luego de todo ello que pasó, yo pude encontrar, o mejor dicho, creo que mi mamá me mandó a ese hombre maravilloso y que hasta el día de hoy lo tengo, ya tengo un bebé casi de 1 año y estoy súper feliz con esta nueva etapa que estoy pasando, ¿no? Y también decir de que a veces hay mujeres que pasan por algo malo y piensan que todos los hombres son iguales, pero realmente no es esa la verdad. El primer factor que debe verificar una mujer en un hombre es conocerlo, ¿no? Poco a poco, y también ver mucho el detalle de uno mismo, de quererse a una misma. ¿Por qué? Porque si una mujer no se quiere a una misma, no va a poder querer a más personas. Así es. Entonces, gracias a Dios, gracias a mi mamá, encontré a un hombre maravilloso que hasta el día de hoy estoy súper, súper feliz. Y nada, a mí me va todo muy bien. Solo, como te comenté, ¿no?, al temor de saber yo que ese hombre sigue libre y no sé de repente a cuántas más mujeres engañe de esta forma o lastime de esta forma, porque lastimar no es solamente físicamente, sino también psicológicamente. Claro, claro. Entonces, solo estoy agradecida con ustedes dos, con el doctor Miranda y con usted. Y como lo vuelvo a repetir, yo tengo confianza de que en algún momento ese hombre va a pagar por todo el daño que me ha hecho.
Yo te agradezco, de verdad, Nancy, por el mensaje que le estás dando a muchas mujeres, porque lo que estás demostrando aquí es valentía. Y también les estás diciendo a las mujeres con el mensaje que acabas de dar, que el amor no duele, que el amor existe y que uno después de vivir una relación tormentosa puede encontrar el verdadero amor, que es lo que le ha pasado a Nancy. Doctor Miranda, como dice Nancy, yo también confío, todos confiamos en usted. La justicia tarda, pero llega. Y tiene que llegar ya. Y además, por las lesiones graves, es no menos de 5 años. ¿Ah? Uh-huh. Que vaya preparando sus maletas. Ok, doctor Miranda. Vaya preparando sus maletas. Como siempre le digo, y le digo a ustedes también, vamos a seguir hasta el final. No vamos a parar. Por ti, Nancy, y por muchas mujeres como ustedes que seguramente están viviendo una historia parecida. Denuncien. No se queden calladas. El hombre que te golpea no te ama y eso lo tienes que saber. No intentes cambiar a una persona que no lo va a hacer nunca. Ni por ti, ni por tus hijos, ni por nadie. Gracias, Nancy, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Roberto Miranda, como siempre. Gracias a usted. Seguiremos con esta historia. Ahora sí, yo me tengo que despedir. Ustedes ya saben, mañana los espero a las 8:45 de la noche en un gran programa que ustedes tienen que ver, una historia alucinante en Andrea. Y ahora sí los dejo con Pame en Día D, que tienen un programa para ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Nancy.